Vamos ahora con la intervención de Lourdes Hernández, una alumna del IES preocupada por el bullying, que viene a darnos algunos consejos para actuar ante situaciones de maltrato y acoso. Con todos vosotros, Lourdes Hernández Caballo, ¿te unes contra el bullying? El año 2017 fueron denunciados un total de 1.054 casos de acoso escolar y esta cifra aumenta cada año. ¿Qué es el bullying? El bullying es un problema muy grave para las personas que lo sufren. Si supiéramos ponernos en el lugar de aquellas personas, seguramente no existiría el bullying, ¿cierto? Pero el bullying existe y es un problema muy grave. ¿Por qué la gente se ríe de los niños nuevos que llegan al instituto? ¿O por qué la gente se tiene que reír de los niños que son diferentes? Pues yo no lo entiendo. Si supiéramos ponernos en el lugar de aquellas personas que lo sufren, seguramente pues no existiría el bullying, como he dicho antes. Por eso creo que no deberían de reírse de un niño obeso ni de ti cuando te equivocas en clase. ¿Qué podemos hacer los que somos testigos de estas situaciones de acoso? Yo me acuerdo que en el colegio teníamos un grupo para solucionar los problemas de este tipo y había una niña que lo pasaba muy mal y una amiga y yo lo solucionamos y ahora ya no sufre más bullying. Por eso creo que si ves una situación como esta en el instituto, no dudes en denunciarla. ¿Y si te sientes incómodo porque se mete mucho contigo? Si eres víctima de este tipo de situaciones de acoso, no tengas miedo de decírselo a tus padres, porque ha habido veces que muchos niños, por no habérselo dicho a sus padres, por miedo a que no sufran, han llegado a suicidarse. Tampoco tengas miedo de decírselo al instituto al que vaya, a los maestros o al director, para que entre ellos hablen y lo solucionen. La unión hace la fuerza. ¿Y tú te unes contra el bullying? Gracias, Lourdes. Seguiremos tus consejos. La verdad es que el bullying